Bueno, voy a hablar de una técnica muy sencilla para hacer un ritual de endulzamiento y de conexión con la expareja. Antes me gustaría hablar de ciertos requisitos que tiene que haber si usted quiere hacer esto y quiere que sea efectivo. Primer requisito, usted tiene que tener la voluntad y la energía de hacer esto a lo largo de una semana y esperar 3, 4, 5 semanas más. Establezca un tiempo, mi sugerencia es 40 días. Establezca un tiempo que luego usted tiene que respetar para esperar los resultados. Punto número 2. Intente en todo este proceso de tiempo, tanto sea la primera semana donde se va a hacer esta técnica de los sueños, como 2, 3 semanas luego o 40 días después, según el tiempo que usted establezca, utilice el tiempo en trabajar en usted, en emocionalmente volverse más inteligente, un poco más sabia, más sabio, más equilibrado. Tercer punto, hacerlo todos los días esto, con fe. Sin fe no hay energía, la fe es el motor de todo esto. Sin fe, usted podría decir, ¿y por qué esto que usted explica va a ser real? Lógico, si no hay fe, es imposible hacer esto. Todo esto que yo explico, hoy la ciencia no lo puede demostrar. Dentro de 500 años seguramente lo va a demostrar. Entonces, no tiene sentido intentar buscar explicaciones racionales a todo esto, sino tener fe, porque la magia el día de mañana, dentro de 500 años, va a tener una base científica. Hoy no la tiene. No tiene sentido estar pensando cómo funciona la magia, sino tener fe y hacerlo. La técnica es muy sencilla. Es para aplicar todos los días a lo largo de una semana. Y es la siguiente. Primero, durante el día, tú el primer día escribes en un papel el guión de un sueño o una historia en donde tú te encuentras con tu ex, le das la mano, la miras a los ojos. Es muy importante lo de mirar a los ojos, lo de darle la mano. Tú tienes que describir en esta historia cómo se siente, cómo te sientes tú al mirar a los ojos a esta persona amada, cómo se siente darle la mano, tocar la piel, sentir el calor de la persona. Tú en el guión o en esta historia escribes todo lo que tú quieres decirle, pero lo que tú le quieres decir no tiene que ser dicho desde el ego, desde la dominación, desde el deseo que ella haga esto o lo otro según lo que tú se te ocurra en el momento, según tu capricho. Acá tiene que haber, no haber reproches, tiene que ser todo el guión de lo que tú le dices de manera positiva escrita. O sea, escrito de manera positiva. Nada de reproches, nada de cuestiones del pasado. Y es importante que le hables del futuro. O sea, todo lo que tú le dirías en el sueño, de la mano de ella o de él, mirándola a los ojos, tú tienes que escribir cómo se siente mirarla a los ojos, cómo, o mirarlo, cómo se siente tomarlo de la mano, el calor de la piel, el calor del cuerpo de la persona. Luego escribes, perdón que lo repaso, que es para que quede un discurso, lo que tú le soltarías de manera positiva, sin reproches. Luego que tú le dices todo esto, le dices que la amas y la abrazas. Y en el abrazo los dos se tienen que fundir y transformar en una luz de amor cálida, en una luz amable. Imagínate cómo sería esa luz en la que ustedes dos se transformarían. Una vez que tú le sueltes todo esto y que los dos se abracen, supongamos que tú imaginas una esfera de luz blanca.
Bueno, tenés que describir cómo sería esa luz, cálida, amorosa, pasional, lo que a ti se te venga a la mente. Una vez que está esta historia escrita, que por supuesto se le pueden agregar algunas cosas más. O sea, yo prefiero que la historia sea breve, sea concreta y no hacer un guión o una historia muy extensa. O sea, es una sugerencia. A veces es mejor decir pocas cosas y con emoción y con sentimiento que decir mucho y desbordarse, desequilibrarse. Por eso a veces es mejor menos, menos es más, a veces se dice. A veces mejor menos y con la emoción correcta, con el balance correcto. Ya tenemos el guión. Este guión o esta historia es lo que nosotros queremos provocar en el sueño. O sea, nosotros queremos provocar esta historia en el sueño. ¿Qué es el mundo de los sueños? El mundo de los sueños es un mundo real. Es tan real como este. Lo que pasa que yo en este momento que hablo sé que esto es sólido, sé que mi cuerpo es sólido y que yo tengo una conciencia y un control sobre mi cuerpo, sobre lo que me rodea, más o menos tengo cierto control. Pero en el mundo de los sueños se diluye la conciencia y más bien todo fluye. O sea, uno, la conciencia se le diluye y uno experimenta determinados sueños, a veces que se transforman en pesadillas. No es que uno deja de existir o uno muere en un sueño, uno accede a otro nivel de conciencia más sutil, otro nivel de vibración, otro plano, hay muchas maneras de llamarlo. Eso es una existencia distinta, más sutil, más etéreo. Las cosas no son sólidas en los sueños. Brota el inconsciente, tiene otras reglas, digamos, el mundo de los sueños. Y tú ahí puedes conectar con muertos, con guías espirituales, con seres de otras dimensiones. Hay infinidad de posibilidades en ese mundo porque tiene ese mundo sutil de los sueños, tiene otras reglas distintas a nuestro mundo sólido, donde nosotros tenemos una conciencia y cierto control. Entonces, la idea es, durante el día, tú lo que debes hacer es, una vez que escribiste la historia, es leer la historia dos o tres veces y decirte a ti misma o a ti mismo, esta noche cuando vaya a dormir, voy a experimentar este sueño. Eso es una manera de programarlo. O sea, hoy escribes el guión dos o tres veces más hasta llegar a la noche, tú lees todo el guión, por eso recomiendo que no sea muy extenso. Con esto programas tu inconsciente, programas también tu mente para intentar propiciar este sueño. Llega la noche. Mi sugerencia es hacer o recitar unos mantras para estabilizar la mente antes de irse a dormir, o escuchar algunos audios de que hay muchos por YouTube, del sonido del mar o del tambor chamánico. Yo prefiero del tambor chamánico porque yo trabajo en algunos rituales con el tambor chamánico, porque genera trance, genera conexión con con el mundo espiritual. Entonces yo utilizo el tambor chamánico, pero usted puede utilizar el sonido del mar, el sonido de la lluvia, un sonido que relaje y lo ponga en una o la ponga en una sintonía de equilibrio. Entonces, cuando usted logra cierto equilibrio y si tiene miedo de dormirse, lo que habría que repetir según cómo usted lo exprese, no tienen que ser mis palabras, usted tiene que hacer lo siguiente, decirse esta noche, antes de dormirse o mientras está escuchando, supongamos, el sonido de las olas del mar y del tambor chamánico, tiene miedo de dormirse, entonces antes que de dormirse, usted puede hacer lo siguiente. Esta noche voy a tener este sueño, le pido al universo, o ahí puede decir a tus guías espirituales, puede ser Cristo, puede ser Buda, puede ser tal o cual entidad para usted, que quizá no es mi guía espiritual. Pero cada uno tiene su religión, su espiritualidad y está muy bien que uno se encomiende a su Dios, a su entidad, a sus seres de luz, a sus maestros espirituales, al universo, como hago yo. Eso depende de cada uno. Le tiene que pedir protección y también le tiene que pedir permiso
a la persona a la cual usted está convocando en los sueños. Esto es muy breve. Luego agradecer, sigue escuchando el sonido de las olas o del tambor chamánico. Un poco más tarde subo el sonido del tambor chamánico. Lo voy a subir para el que le interese utilizarlo. Es un tambor chamánico que tengo yo, uno de los dos, en un ritual que yo grabé el sonido, así que ese sonido lo va a tener disponible, lo voy a subir un poquito más tarde. Entonces usted se duerme con el sonido de las olas o del tambor chamánico y se da lo que se tenga que dar. Acá usted tiene que tener fe, porque en muchos casos pasa lo siguiente. Esto hay que hacerlo a lo largo de una semana. Pasa lo siguiente, la persona a veces tiene el sueño y lo recuerda. Entonces la persona se levanta el otro día, por eso ponemos un tiempo de 7 días, y dice, Rodrigo, discúlpeme, hice lo que usted me dijo, lo soñé, me siento contento, me siento feliz, siento que transmití el mensaje. Y otras veces puede suceder, Rodrigo, pasaron los 7 días y no me acuerdo de haberlo soñado. No acordarse de no haberlo soñado no significa que no haya ocurrido. Por eso hay que tener fe. Porque en el sueño es un mundo sutil que se escapa a nuestras reglas. Entonces puede ser que tu conciencia no haya captado el recuerdo, pero no significa que el trabajo no se haya hecho. Por eso hace falta fe para todo esto. Y hace falta voluntad, que es lo primero que empecé diciendo, que es lo que le falta a mucha gente. Al cabo de los 7 días, lo que hay que hacer es ese papel, quemarlo, soplar las cenizas al viento, agradecer al universo. Hay muchas formas de cerrar el ritual. Yo explico una que es muy fácil, pero hay muchas posibilidades. Puede ser enterrarlo con una semilla en la tierra para que crezca una planta, que eso es señal de prosperidad, de atraer prosperidad. Hay muchas posibilidades. Se pueden usar sigilos o talismanes para todo esto también. Se pueden usar veladoras. Bueno, hay un montón de posibilidades. Ahora, los resultados hay que establecerlos el primer día, 2-3 semanas después de hacer esto, o 40 días, pero tenga paciencia. Si usted no tiene voluntad, no tiene energía, no tiene paciencia y no conecta con esto, por más que lo haga 20 años no le va a salir. Yo sé que este tipo de videos los va a ver un poco más de gente de los que suele ver mis videos. Mis videos no los ve mucha gente. Normalmente yo tengo 6.000, 7.000 visualizaciones por día de mis videos. Por ahí tenga 500, 600 visualizaciones más con este video. Entonces, quizá hay personas que no conozcan cómo es mi trabajo, les pido que vea algunos videos, que entienda. Pero va a entrar mucha gente, para los que ven mis videos, va a entrar mucha gente y mucha gente va a creer que puede hacerlo y después va a descubrir que no tiene voluntad. Entonces hay que empezar a trabajar por otro lado, primero en uno mismo, porque antes de llamar a tu ex, si tú no tienes voluntad, no tienes conexión, no tienes energía y estás intentando llamar a alguien que te cerró el canal, que no te ama más, estás en un problema. Hay que empezar primero por ti, a sanarte, a equilibrarte. Porque lo que te viene no es fácil. Entonces, esto no va a servirte. Y si todavía hay conexión, pero tú no tienes, estás bloqueado, bueno, hay que trabajar en el desbloqueo para luego hacer esto. Pues si no, esto no va a dar el resultado que tú buscas. Un poco más tarde subo el sonido del tambor chamánico. Y voy a hacer otro video con algunas aclaraciones.